Okay. Okay. Coño. De trufa en verdad tiene que estar bueno. Claro, estamos hablando de raras. O sea, raras. Me encanta. V vagina. Ay. V palabra. V palabra. Te lo juro. Iba a decir, me encanta que haya puesto V palabra en vez de vagina. No, sí, ya lo sé, sí, lo sé. Hostia, la dislexia ahí me ha jodido, ¿eh? Menos mal que no es una palabra censurada, que si no. Estabas pensando, coño, por lo mismo que vosotros, me cago en Dios. Pero la palabra que hiciera esto mientras me estoy comiendo un cucurucho que se come con la lengua, no ayuda, la verdad. Como se dice en Argentina, te donaste, pa. Buenas, Darfu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿sabéis de lo que me acabo de dar cuenta? Ahora que estamos viendo la portada del Mirage. La hoja oculta nos recuerda a un punzón. ¿Sabéis? El típico punzón este de cuando éramos pequeños. Fuera coñas, buscar punzón de madera. Tiene toda la pinta, ¿eh?
bueno está el puto helado, me cago en Dios. Buah, lobo, a todo esto, dime. Hizo una criba ahí. De espaditas y tal. A ver, si con la gente que solemos mover diariamente, con dos, tres moderadores, vamos que chutamos. Sí, hombre, claro, pero eso es a lo que me refiero. Vamos. Que estamos en el rango 3, ¿eh? ¿Qué tenemos en el rango 3? Ahora mejorar nos sale a mitad de precio. Lo cual, por nuestra forma de jugar, no viene de puta madre. Vale. Después del bailecito, sigamos. A ver, es que no me acuerdo. Yo sé que Hefesto, ¿vale? Este hombre de aquí nos puede mejorar grabados. Ahora, no me acuerdo cómo. Tenemos que llegar al nivel máximo, a lo mejor. No, bueno. Pero estaría bien, estaría extremadamente bien saberlo, la verdad. Hefesto tiene mucho de esto. Oh. Y chevecha, mucha chevecha. Y mucho hierro. Y hacer unos tratos muy turbios de vez en cuando. Sí, bueno, a ver. Cuernos tienen todos. O sea, quiero decir, pocos se libran. No. Me refiero a la mitología griega. Vamos. Que poca gente se libra.
Nada, pues tendremos que meter otro dios griego. En los comandos. Ya, hola, ¿qué como tal? Tres o cuatro. ¿Cómo va la caza? Alguien ha estado robándome las pieles. Como suceda otra vez, no podré cumplir mis compromisos con los mercaderes. ¿Por qué no has ido tú a por el ladrón? No es que me sobre el tiempo para perseguir a un ladrón que corre y corre sin la menor oportunidad de alcanzarlo. Ya voy retrasado con mis entregas. Así que quieres que se lo lleve al mercader. Lo has entendido rápido. Muy bien, lo haré. Gracias, mis tíos. No podría hacer esto sin ti. Que los hados te favorezcan. Tampoco era muy lejos, que digamos, ¿eh? El primer efestiado. Ven, vale. Vamos. Dijo que lo estarías esperando. Ah, sí. Me preguntaba cuándo iba a llegar. Toma, aquí tienes tu pago. ¡Muévete! ¡Vamos! Vale. ¡Ahí va! Eso sí que no contaba yo.
Vale. O sea, lo peor es pensar en que no puedo mejorar el barco porque me faltan trabillas, sí, tablillas. O sea, mi problema es que no tengo tablillas. Ahora, ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Como estamos haciendo todas y cada una de las misiones. ¡Te mataré! ¿Tenemos dinero? Sí. ¿Cuánto? Sí, pero sí. Ahora a llenar mi monedero. Aparte de del nivel, ¿sabes? Que vamos bastante mejor que la partida que tenía yo en consola. Ya has vuelto. ¿Lo has destruido todo? Solo había uno. Les costará una barbaridad arreglarlos. Te debo más de lo que podría expresar. Dejaré que los dracmas hablen por mí. Ya está. Claro, por cada misioncita de estas son 1.300, 1.500... No voy a ir directamente a esta gente. Voy solamente a las zonas. Si en el trayecto yo me encuentro a la persona. Bueno. Estás aquí quieto.
¡Ay, qué monis! ¡Yo también! Vale, una de esas dos misiones me va a llevar aquí. Así que prefiero... Señora, espérese. ¿Cuál es el problema? Mi marido ha desaparecido. Fue ayer a pescar cerca de Anafe y no ha regresado. Lo echarás de menos. No soy una mujer tonta que echa en falta a su esposo. Creo que está en peligro. ¿En peligro de qué? Piratas. Últimamente los han visto por aquí. Le dije que era peligroso, pero necesitaba dracmas para pagar al pez espada. Sí, hay piratas tras él. Puede que ya esté muerto. No pienso perder la esperanza. Su barco es rápido y si vio a los piratas, huiría a la orilla más cercana. Háblame sobre el pez espada. Mi marido sabe más de él que yo. Sálvalo, por favor, y te dirá todo lo que quieras. Podría rescatar a tu marido por un precio. Por favor, encontraré la forma de pagarte. Tú tráelo. Encontraré a tu marido. ¿Por dónde puedo empezar? Su zona de pesca preferida está en la costa oeste de Anafe, al norte. Si está vivo, lo encontraré. Vale. En el volcán. En Vulcanus. A ver, no nos cuesta nada ir para allá, la verdad. Thank you.
Está. ¡Hola! Tu esposa me envía a buscarte. Loado sea Poseidón. Los piratas esperaron a la marea alta para atacar. Tenemos que irnos ya. Te acompañaré de vuelta a Heraclión. Voy detrás de ti. Digo yo que vendrán todos. ¿No vienen todos? Pues follen. Hostia, fuera de contexto eso... ¡Vamos! ¿A qué te refieres? Jaire, amigo, ¿hay algo que necesites? Mi amo me ha enviado a la fundición a buscar a Rabio. Lo necesita ahora mismo. ¿Trabajas en la forja? Sí, y mucha gente necesita hierro. Me da miedo que los ladrones me lo quiten por el camino. ¿Y esperas que mate a todos los bandidos? Sí, mis tíos. Tienen que morir todos. Hostia, pues a mí me parece un poco... Muy bien, me apunto. Pero bueno. Corre, por favor. Déjamelo a mí. Que estos no eran ni siquiera... Oye, pero ¿quiénes son los que hay que matar? No puedes escapar. Pasa buen día.